¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Los saludamos desde los estudios de Planeta 23 de Televisión. Soy Gerardo Said, son las 10:15 de la mañana. Y me encuentro ya con Valdivieso, que está lista para partir al Perú. Pero además de que no te vamos a extrañar tanto, porque va a hacer el esfuerzo, cuando se pueda, de enviarnos unas cápsulas en el momento que ella dispone, que es interesante filmar, las va a enviar por WeTransfer o YouTube, y pues va a estar en el Perú. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo, buenos días a todos. Pues bueno, aquí con la nostalgia del último programa del año, quiero verlo así, no quiero despedirme, es un breve adiós. Sí. ¿Alguna chica estará en esta sustitución temporal, conste, anotado, que quede al aire, para que encuentres acá tu silla, pero además que vas a estar transmitiendo, entonces no es que te vas. Los voy a extrañar mucho, la verdad, a ti, Gerardo, a Cari, a todos, la verdad, los voy a extrañar bastante, porque ha sido una gran experiencia estar aquí participando en Planeta 2013. Eres parte de la familia. ¿Cómo se siente estar en 2013? Pues es una experiencia increíble, porque estás rodeada de gente maravillosa, conoces gente muy positiva, muy interesante, y la verdad es que creo que es un premio del universo, porque todo lo bueno que llega a tu vida es un reflejo, es una proyección. Es una resonancia. Mórfica. Entonces, pues bueno, el haber conocido, el haber ampliado mi círculo social de gente. Que ya hacías un montón de cosas, ¿eh? Sí. Déjeme decirle que hace viajes chamánicos, hace turismo místico, ha estado con los chamanes allá de la selva, también en África, es maestra de Reiki, es maestra de varias disciplinas, así que pues te vino bien y nos viene bien, o sea, es un buen intercambio. Sí, ahora estoy rodeada de gente pues que habla mi mismo lenguaje al 100%. Antes estaba como que un 80-20, ahora estoy totalmente rodeada de gente muy... Es al revés, 20-80. Es muy bonita la experiencia de estar aquí. Fíjate que, y de compartir sobre todo. Ayer estuvimos en la premiere de la peli El Universo Conectado, y pues quisiera agradecer a Maru Álvarez Romo, que es cofundadora de Unify México, quien nos extendió esta invitación especial a 2013 para estar en foros, para estar en camerino, para grabar a los directores y al autor de una investigación sobre la física de unificación, que es Nassim Haramein. Y pues fue extraordinario el conocerle, una persona que es muy famosa en el medio de la ciencia de vanguardia, se llama Las nuevas teorías, las ciencias de frontera, es uno de los top. Y haber platicado con él, ver su sencillez y haber escuchado sus conceptos ya en la entrevista que fue al principio de todo el evento, es como un wow. En realidad no estamos tan fuera de lo que son los focos y los modelos de conceptualización sobre la conciencia y de cómo el universo, en términos de energía, está actualizándose en tiempo real, y lo que él propone es que esto se realiza a través de los protones de toda la materia en el universo, en todas las rejillas, desde las estrellas hasta el organismo pues biológico. Él propone que su complejidad no puede ser otra más que lograrse a través de una interacción y una dinámica geométrica. Entonces esto se cumple acerca de lo que decía Einstein, que si él pudiera encontrar alguna categoría de qué es Dios, Dios es un geómetra. Así que este postulado está basado en la geometría, obviamente las matemáticas, 20 años de investigación. Más a ratito les cuento un poco más de Nassim, que llevaba ya 30 años sobre esta ruta, y esta medición de los quarks en relación al protón, de los protones, está siendo confirmada
por los físicos y los cosmólogos recién en enero del 2012. Del 2012 para acá han pasado 4 años y pues se consiguieron fondos en base a el esfuerzo de su fundación y de Unify, que ahora lo presenta, que es una organización de conciencia que tiene presencia en más de 50 países. Y Unify Internacional pues seleccionó también a los líderes, entre ellos Maru Álvarez Romo, para que fueran Unify México, junto con Marilu Figueroa, la directora de Exposer, y también la hija de Michelle Domit, que tiene el santuario ahí en Valle de Bravo. Okay. Y pues hicieron un equipo increíble de mujeres, ahí las vimos ayer, de tal manera que se logró el objetivo dar una presentación digna del nivel más alto en lo que es el cine y el desarrollo de conciencia. Pues estaban personalidades de todo tipo ayer en la alfombra roja y todo. Wow. Pero ¿qué te parece si vamos a ver el tráiler? Vamos a ver el tráiler. Regresamos del tráiler y después vemos la entrevista que dura 9 minutos. Okay. En exclusiva para Planeta 2013. Vamos a ver el tráiler y regresamos. What if you were connected to everyone in the world? How would your life change? What if you could see the patterns? See the beauty? Ideas in science. Deepen your connection to nature, to the stars, and to each other. Learn to see the world differently. Going, this transformation I can see when a person realizes that they're connected to everything and that they matter in the universe. We experience this life, and most people don't ask, like, how did I get here? What is this life? How am I moving trillions of atoms around? We often hear the concept, everything is connected, it's all one. For many people, it resonates as something true. But how is that true? Some of the work I've been doing starts to open the door to understanding how everything is connected. Everything we experience as reality is actually made up of 99.99999% space. So maybe instead of looking at matter, defining the space, I start to think maybe it's space that defines matter. When I looked carefully at the natural world, I found this interconnectivity of all things. And I started to wonder, what is the source of this self-organizing system? The connected universe.
Bien, estamos con Nassim Haramein, es el actor principal del Universo Conectado. Thank you, Nassim, for being here for Planet 2013. I would like to have some words about the motions to show this Universe Connected tonight. Oh, thank you. Thank you for having me, and it's so great to be here in Mexico City. Gracias por estar con nosotros y por estar aquí conmigo. And to be able to bring this movie to you. Y la oportunidad de traer esta película para ustedes. It has been a long road to finish the movie because it's so difficult. Y fue una larga tiempo para poderla terminar, pero finalmente. To bring complex concepts in physics into a way that everybody can understand. Y obviamente poner la complejidad del mundo de la física para que la gente la pueda entender. But I think that director Malcolm Carter did an excellent job in making that happen. Y finalmente el director Malcolm fue algo muy importante que lograra para la película. And so we're really excited to bring this to you with beautiful images and graphics that makes it easy to understand. Y sobre todo que podemos contar con gráficos e imágenes para poderlo ilustrar. And the concepts that the philosophy, but as well the physics are showing, is very important for humanity at this time. Y por supuesto, para el momento de la humanidad, todo esto de asunto de la física, pues es importante para el momento que vivimos. And these concepts that are emerging in physics are telling us the universe is highly connected. Y bueno, esto en términos de la física ya está bien claro que todo el universo está interconectado. And that every point in space, including all the material world, are talking to each other continuously. Y que desde luego cualquier parte del universo está interconectado y está interdialogando. And that's how complex systems can evolve in a very rapid way, such as all the biology around us. Y esto nos hace posible entender cómo esta diversidad de organismos interconectados muy complejos están vinculados unos a otros. What about the last film that we all saw, this What a Blip, do we know, do you remember? Mm-hmm. Compared to this film, it's giving us a little bit more about this complexity, about how it works, the consciousness and the universe connected. Well, in le digo que de la última película sobre estos temas, y tú qué sabes, comparándola con este, ¿qué otras cosas nos ofrece? So in the movie What the Bleep Do We Know, en la película de most sabes, of the interpretation of physics y todas las interpretaciones de la física in philosophy y la filosofía was based on standard physics. Y estaba basada en una física estándar. But physics is changing. Pero la física está cambiando. And the standard physics of the last century is la now de la centuria pasada, about ahora, to completely change. Y está completamente cambiada. Because of new experiments, porque basados en los nuevos experimentos, and new deeper understanding of the forces of nature, y basado precisamente en el entendimiento de la fuerza libre, and mostly because of effort to unify physics. Y sobre todo en este esfuerzo para unificar la física. Because the earlier physics separated the cosmological physics using Einstein field equation and quantum physics for the atomic structure using quantum theory. Y por supuesto en el pasado estaba muy separada la física de las estrellas, de la teoría de Albert Einstein, a la teoría del campo unificado de la física cuántica. Now there is a huge effort to unify the two. Y precisamente hoy es un gran esfuerzo para unificar a la física en una sola. And these new physics that unifies the fields, y esta física donde unifica los campos, are telling us something very different about their universe. Y esta nueva física nos está diciendo pues una cosa muy distinta sobre el universo. Mostly that things are not isolated. Que básicamente que las cosas no están aisladas. But that they are connected. Sino que están conectadas. So that the structure of space-time itself
y de hecho la estructura de tiempo y espacio en sí mismos is a highly networked structure, es una gran red, una estructura reticular of information, de información that is connecting everything, que está conectando todo. Exactly about this is what this question about consciousness, then we are prepared about to jump for a one giant leap about the new nature of consciousness. Le digo que ahora, precisamente basado en este concepto, ahora podemos dar un gran salto hacia una nueva época de conciencia. What would be this kind of new consciousness that we are at this epoch will be ready to get in? So these new physics, entonces estas that are now being confirmed in laboratory experiments, que ahora está confirmado en los laboratorios de la nueva física, can be extended, puede ser expandida, to the structure of biology itself, que puede ser extendida hacia la a la estructura de la biología en sí misma, and even to the emergence of consciousness in biology. Incluso el hacer emerger una conciencia de los seres vivos a nivel biológico. And it's telling us that consciousness is not something, an epiphenomenon that's created in the brain. Y esto por primera vez se separa del concepto de que la conciencia es algo que ha sido creado por nuestra mente. But actually that consciousness is a relationship to a field of information. Y más bien que está relacionado más allá de la información que obtenemos. That is that the brain and the body itself, que el cerebro y el cuerpo en sí mismos, is actually acting like an antenna. Y más bien están actuando a nivel de antenaje. That is connecting to a field of information. Y que está conectado a un campo de información. And that we are absorbing information. De esta manera way, absorbemos la información. And we are emitting information this y way. Y entonces la estamos admitiendo de esta forma. In a continuous feedback. Y en una continua interacción. That is present all way at the atomic structure, y que está presente desde las estructuras atómicas, to create the world we see, y que crean el universo que nosotros vemos, and that feedback eventually creating complex systems like biological entities like us. Y que esta estructura está interactuando para crear la complejidad de los seres vivos los cuales somos parte. Result in a self-aware conscious being that y, we are. Y entonces disuelto en este fenómeno de conciencia que somos. What I love in this concept of the trailer is one phrase, which is the little cell or the star, no matter the are a big distance, are interconnected. Le digo que una de las frases del trailer que me encantó fue que no importando la pequeñez de una célula o lo distante de una estrella, todo está interconectado. Que es what is the name of the picture, the film, is the universe connected, the connected universe. That's right. We are finding that the relationship between parts and the relationship between large parts like planets and suns and galaxies are all functioning under the same physics, the same dynamics, a unified view of physics, all emerging from this field of information at the Planck level, which means at the very, very fine level, billions of times smaller than an atom, which connects everything and transfers information through everything, from the smallest thing to the biggest thing. Y que por eso desde las pequeñas partes hasta las más grandes, como todas están interconectadas, además están intercambiando información. This is it, Nassim. Thank you very much. And this thank you so much for very having much, me. As we can see in the film, in the next future, a new concept about the connected universe and the new consciousness. Thank you very much. Thank you for having me.